Se pensó que Bulín 47 iba a decidir lo que iba a pasar en las elecciones dominicanas el pasado domingo. Y vale destacar que ese interés marcado que mostraban estas personas y otros más que se dedican al quehacer del entretenimiento, todos respondieron a intereses pecuniarios. Reto a cada uno de esos y otros más a que me digan. Que lo hicieron de gratis. Se ofrecieron un servicio para aprovecharse de su influencia y pretender manipular a Usted un electorado. Usted dice que sí. esa persona dieron el paso a apoyar a Gonzalo por un tema económico. Sí. ¿Eh? Lo digo lo y lo pruebo. ¿Eh? ¿Y lo prueba? Claro. ¿Eh? Por bueno, supuesto. Oye, va, vamos, vamos, y tengo vamos, como testigo. Vamos a tomar eso ahí. Tomar lo eso ahí. digo y lo pruebo. Y no. tengo como testigo a la sociedad dominicana. Que me demuestre cualquiera de esos. No, eso no es testigo. Ah, bueno. No, eso no es testigo. Porque yo lo voy a comprometer a usted públicamente. Hermano. De demostrar prácticamente que esas personas sí. que fueron a apoyar, que para mí fue de manera desinteresada. Ay, sí. Al <risa> candidato <risa> del PLD. <laughs> filántropos todos. Al candidato del PLD fue por un tema pecuniario. Todos son filántropos a los cuales el pueblo... No, ya, ya lo voy a quitar conocer. porque usted dijo que, que la sociedad dominicana... Es Déjalo no. terminar ya. Ah, sí, ¿no? Para concluir, ¿Cómo? reiterar que este es un instrumento a través del cual podemos educar podemos entretener, podemos inclusive influenciar y a veces la gente toma decisiones a partir de lo que le llamamos a, a hacer desde aquí, pero pretender manipular al electorado insultando a gente que se mantuvo firmemente decidido a tomar la decisión de ejercer el gobierno del cambio y llevarlo a las urnas el pasado domingo, pienso que fue un exabrupto que ojalá le sirva de experiencia a nuestros amigos, Así con es. los cuales en gran mayoría tengo muy buen contacto, y ojalá que para las Gra próximas. Gracias a Dios que tiene un buen contacto. Y ojalá que para las próximas, pero es que cuando tú quieras al hijo lo corriges. Oye, gracias a al Dios. hijo que tú amas lo corriges. Y entonces yo entiendo que hay que continuar viendo la comunicación, el entretenimiento y todo esto como lo que son, no como urnas, a través de las cuales tú le dices a la gente que te sigue. Que están obligados a tomar una decisión. Fue grosera en gran medida parte de las actividades que realizaron estos amigos para pretender influenciar a un segmento que ellos consideran débil mente, pero que en ese momento no influenciaron a nadie. Revísense porque pueden continuar cayendo bastante bajo en el sentido de que cualquierizar su carrera para ponerla a disposición de intereses oscuros de una sociedad maltrecha cuya democracia estaba herida hasta el pasado domingo, y vender un servicio para el cual están totalmente autorizados. Pero lo malo es manipular el servicio y después pretender que también se haga lo que ustedes quieran. El pueblo dominicano, el pasado domingo, no porque fue, porque fue a Luis Abinader mi candidato, sino porque es el candidato del cambio y el pueblo dominicano lo escogió el pasado domingo y están llamados a unirse ya para que juntos cambiemos los destinos de una sociedad que sangra y que exige día a día que realmente se gobierne con decencia, no con tanta corrupción como lo hizo el gobierno del PLD durante 20 años casi seguidos. Muchísimas gracias.